estaba esperando. Miami, vengo. Gracias, mi amor. Mira, ¿sabes? Que yo te he buscado a ti. Te agradezco, mi amor. ¿Vamos para arriba para cocinar? Bueno, con una condición. ¿Con qué? A ver, porque a ver. Yo me he visto tus programas y te pones a discutir con todo el que cocina y hay mucha gente hasta que se equivoca porque ya me enteré que sí, sí que bolo espagueti. ¿Ok? Así que a mí me vas a hacer quemar mis camarones, porque sabrás que te voy a hacer camarones. Camarones, qué rico, sí, me encantan, señor. Los mariscos. Bueno, muy rico. ¿Vamos? Camarones a la guillote. Qué rico, vamos. Que vámonos. Lista con su delantal, acompañé a la Gloria de Cuba a su cocina para que me preparara unos camarones enchilados. De inmediato me di cuenta que aunque la señora vive en México, está muy al tanto de este segmento. Déjame decirte una cosa, que yo he oído hablar muchísimo de toda la gente que ha hecho comida en este programa y le han salido muy mal, menos Benítez. No, todo el mundo cocinó bien rico. ¿Quién te dijo que quedaron mal? Nada, que hubo una que yo sé que las pastas volaron. Va para Bermudo. El novio fue el que hizo la comida, porque ella jamás cocinó. Oye, pero tú estás bien informada. Oye, estamos locos para que me hicieran el programa. ¡Ajá! ¡Punto! Y por lo tanto le pedí que nos deleitara con una de sus canciones. ¿Por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? ¡Bravo! Vaya, esto es camarón a la guillo, como tú me acostumbraste. ¡Qué suerte la mía! Bueno, primer paso, echen aceite en una cazuela, dos cebollas, dos ajíes verdes y cinco dientes de ajo. Todo bien picadito para el sofrito. ¿Tú no has comido nada? No. Nada, de nada. De nada. Ni una merienda, ni nada. Nada, para hacer mis camarones. ¡Por Dios, Roger! Ok. Ah, bueno. Casi me rompe el tímpano.